Nosotros aceptamos las críticas. Las críticas son siempre buenas y ayudan a crecer siempre que sean respetuosas. Los exabruptos no los permitimos bajo ningún punto de vista. Entonces, que nos critiquen, que nos digan que no se sienten identificados, está bien, quizás hayamos fallado en alguna comunicación o algo por el estilo, pero siempre hemos trabajado y ustedes vienen siguiendo las acciones, como periodistas, las acciones de la Unión Comercial y saben el impacto que eso ocasiona en la economía local. El impacto es enorme, obviamente no todo el mundo tiene por qué saberlo, pero así usted venda o no con días de ensueño, el impacto del programa llega a cualquier comerciante, yo se lo puedo demostrar técnicamente eso. Entonces, usted puede sentirse un identificador del exabrupto, no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. Le consulto, ¿está el compromiso, además de estos 3 días, de que se retome la actividad normal en el comercio? Hay que tener en cuenta la situación en que se vive y cómo el COVID nos va obligando a tomar decisiones permanentemente, tanto desde el punto de vista económico como también el Estado. El hecho de haber dictaminado el decreto este, el Estado, por 3 días, tiene que ver también con que el 5 y 6 ya estaba determinado por el Estado Nacional que no iban a ser días trabajados, iban a ser como tomados días de estricto confinamiento, si se quiere. Entonces, usted imagínese que nosotros ya estamos negociando la apertura de bares para el lunes, no vamos a volver atrás, obviamente, en la medida del cierre de comercio. Lo que nosotros buscamos desde la Federación Económica, la Unión Comercial y las cámaras económicas del interior es buscar su rentabilidad en las medidas. Nosotros necesitamos tener la seguridad de que vamos a poder trabajar y eso es lo que buscamos siempre desde las instituciones.